En su conferencia de prensa matutina de este martes en Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló del apoyo de la población que le manifestó durante el pasado grito de independencia en el Zócalo y de los comentarios positivos de algunos de sus opositores. El Ejecutivo Federal dijo que les toma la palabra a sus adversarios quienes proponen que haya reconciliación. Si hay coincidencia en eso, dijo el presidente, entonces está de acuerdo. También esta mañana, el presidente López Obrador informó que, pese a los ataques con drones en las plataformas petroleras de Arabia Saudita, el precio de los combustibles en México no tendrá por qué registrar variaciones importantes. En nuestro país se va a mantener la estabilidad. Es decir, un equilibrio entre el, los precios de las gasolinas y el precio de el crudo. López Obrador adelantó que este mismo martes habría una reunión entre la Secretaría de Hacienda y Pemex para revisar el tema del precio de los energéticos, en particular el de las gasolinas. Y sobre advertencia no hay engaño, la CENTE convocó a reinstalar un plantón para mañana a sus integrantes frente a la Cámara de Diputados. Líderes de la sección 22 de la CENTE en Oaxaca llamaron al 30% de su membresía sindical a que, por acuerdo de la Asamblea Estatal Mixta Permanente, se convocaba al Pleno a participar en la concentración en la Cámara de Diputados que se va a llevar a cabo a partir de mañana, miércoles 18 de septiembre, en el marco del de inicio de los trabajos legislativos. Y es que está pendiente justamente... Eh, que se discutan, se voten y se aprueben las leyes secundarias que ya dictaron los maestros de la gente pero quieren saber exactamente cómo se van a redactar según el compromiso que les hizo personalmente el presidente López Obrador. Esta tarde se registró un conato de incendio en un tanque de almacenamiento vacío en la refinería de petróleos mexicanos en Salina Cruz, en el estado de Oaxaca. La empresa petrolera mexicana explicó que el incendio eh, se controló de forma inmediata, fue de hecho un conato. El incidente, dijo Pemex, se presentó durante la realización de trabajos dentro del complejo petroquímico. No hay personas lastimadas y tampoco pasó a mayores. Todo fue durante un corte de placas en el cuerpo del tanque TB112 y las chispas alcanzaron sedimentos sólidos que tenía el tanque. Esto provocó el conato de incendio que quedó afortunadamente en eso. No representó riesgo ni para el personal ni para las instalaciones que lograron controlar las unidades de emergencia rápidamente. Arturo Núñez, el gobernador de Tabasco, tiene dos denuncias en su contra, ambas promovidas por diputados locales, confirmó este martes la Fiscalía General del Estado de Tabasco. A lo largo de su... Muy polémica administración, Arturo Núñez Jiménez acumuló observaciones por más de 9 mil millones de pesos por parte de la Auditoría Superior de la Federación y del órgano de fiscalización del Estado de Tabasco, principalmente por irregularidades en el sector salud y en el sector educativo. Sin embargo, hasta la fecha solamente hay dos denuncias en el Estado de Tabasco para investigarlo a él y a su esposa, Marta Lilia López Aguilera, quien se desempeñó como titular del DIF en Tabasco, organismo que en 18 ejerció un presupuesto de casi mil millones de pesos. Y para esta tarde noche se han sentido ya los efectos de la onda tropical 39 que recorre el sur del país. Se asoció con una zona de inestabilidad con alto potencial para desarrollo ciclónico. Está a unos 500 kilómetros de las costas de Guerrero y deja lluvias ya esta tarde noche muy intensas sobre el litoral de Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Además, una nueva onda tropical al sur de la península de Yucatán se va a asociar en las próximas horas con una zona de inestabilidad y deja potencial ciclónico también en el Golfo de de México hasta la costa sur de Texas, en los Estados Unidos. Hasta aquí la información más importante que se ha publicado hasta el momento. A nombre de todo el equipo que hace posible este resumen informativo, le damos las gracias, que tenga muy buena noche y le invitamos para que mañana nos acompañe en punto de las 2:30 de la tarde en la emisión en vivo de Claro y Directo MX en radio y en redes sociales. Yo soy Roberto Díaz Guerrero. Nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX.